pienso que eso es una riqueza, ¿verdad? El hecho que no solo haya voluntarios aquí en el Centro Juvenil, hay otras organizaciones que están trabajando en otras áreas con otro tipo de jóvenes, de niños, mujeres, y yo creo que esa experiencia es muy rica. Velvet, o Hacia el Mundo, es un programa para voluntarios que ofrece varias organizaciones en Alemania, como la Casa del Mundo de Bielefeld, que ha mandado 50 voluntarios a Latinoamérica en el 2008. De los 50, 10 vinieron a Estelí y Condega. Bielefeld es una ciudad hermana de Estelí, y Lune, un pueblo cerca de Bielefeld, la de Condega. La Casa del Mundo trabaja de la mano con la Casa del Tercer Mundo, que dirige todo el hermanamiento de Estelí. Tener amplitud de horizontes. Por este motivo creo que vino la mayoría de nosotros. Yalanú nunca ha trabajado con niños con discapacidades. Ahora trabaja en el Centro Juvenil Los Pipitos. Da capacitaciones de sensibilización en escuelas, universidades y otras instituciones. Además, se ocupa de 60 jóvenes egresados del Centro Juvenil. El Centro Juvenil Los Pipitos es una organización de padres con hijos con discapacidades. Ahí los jóvenes están en talleres y participan en varias actividades. Los Pipitos ya tienen mucha experiencia con voluntarios. Sí, el voluntariado, los convenios de colaboración con voluntarios vienen más o menos desde el 2005. Y es importante, ¿verdad?, para nosotros los voluntarios, porque se genera un intercambio de experiencias. Además de aportar en el trabajo que nosotros realizamos con los jóvenes, también los voluntarios aprenden de nosotros, aprenden de nuestra cultura, aprenden de nuestro trabajo y sobre todo permite que ellos conozcan la realidad que vivimos aquí en nuestro país, en Nicaragua, específicamente en Estelí. Yo estaba muy insegura, pero una cosa supe: quería irme y quería hacer algo con sentido. Me decidí para la aventura. También parte de Los Pipitos, el área de estimulación temprana es donde Larisa trabaja. Antes de mi viaje a Nicaragua, como muchos voluntarios, solo tenía una vaga idea del área en que voy a trabajar. Sí, sabía que mi organización está haciendo, pero me parecía abstracto. Nada se puede lograr si no hay revolución. Res el rico, res el amo, y te maltratan al peón. En Condega, una comunidad cerca de Estelí, desde 1993, hay una institución de IMPRO. Dos de los voluntarios de la Casa del Mundo trabajan en diferentes áreas del IMPRO, Condega, como Marcel, que desempeña sus labores en el área de deportes.
cómo nos ven y cómo queremos que nos vean es una diferencia grande. Lena siempre pensaba que el arte era algo social. En Nicaragua ha encontrado a una organización que comparte ese pensamiento. Una organización que también tiene mucha experiencia con voluntarios, Afunarte. Un proyecto en el que artistas dan talleres de muralismo y donde se trabaja sobre un tema social a través del arte. Todos los días hay arroz con tortilla, pero con otros suplementos, pollo, ensalada de tomates, frijoles y otras comidas exóticas de las que nunca puedo recordar los nombres. El proyecto Miriam es una fundación de mujeres que lucha para la igualdad de género en la sociedad. El 30 de mayo de este año había una celebración para el Día de las Madres en el proyecto Miriam, y Ana, que trabaja en el proyecto, ayudaba en el vencimiento del evento. En general, este año tenía la posibilidad de trabajar independientemente, mucho más de lo que pude imaginarme antes. En la Biblioteca Municipal, Dr. Samuel Mesa de Estelí, ahí trabaja Til. De nuevo en Condega, el IMPRO fue fundado en el año 1966 en Managua, siendo así la primera organización no gubernamental de Nicaragua. La filosofía de IMPRO es que cada uno es responsable de la situación en que está viviendo y pueda mejorarla. Educación es la clave y por eso IMPRO ofrece varias capacitaciones para gente de todas edades. La alegría de los nicaragüenses me enseña a estimar el valor de la vida. Te imaginé ajena y me hizo mal. Parte del área de prevención de VIH-Sida y el sector para la emancipación de la mujer es donde Yannick desempeña sus funciones, el cual se siente muy integrado en su trabajo y en su vida social en Condega, y los sábados también da clase de inglés en una escuela. Como casi todo el mundo aquí, mi familia tiene mucho interés sobre mi vida en Alemania. Ya hablamos mucho sobre lo que tenemos en común, pero también sobre las diferencias. Enseguida, de vuelta en Estelí, Verena y Faray acabaron con su clase de inglés, que han dado en el INSFOP donde trabajan. Una organización que se funda de pensamientos cristianos en varias áreas. INSFOP trabaja con campesinos, niños, jóvenes y familias pobres de los 6 barrios de Estelí. Hay 3 proyectos en el área en que trabajan Verena y Faray: movilización social para la educación preescolar, prevención de violencia y apadrinamiento de niños. No puedo creer que ya pasó un año.
ya tengo que despedirme. Una vida que me abrazó con sus problemas, momentos felices y que me enfrentó con sus desafíos. A veces olvido que esa vida solo fue por un tiempo limitado. Y que es por amor que hasta el aire asfixia el alma. Que fue